Otro día más en esta wea. ¿Con qué miran a salir hoy? Cachen, ahí en el fiesta, fiesta. ¡Ese Cristi maricón! ¡Esa pinta, güey! ¡Se jura artista el maricón! ¿Cuándo será el día en que se acabe este tormento? ¿Cuándo será el día en que no sea como hoy? Miren, chiquillos, ustedes tienen que ponerse en el lugar de un hombre renacentista. ¿Cómo creen ustedes que pensaba un hombre renacentista? ¿Ah? En la época del 80, los hombres no cuestionaban su devenir. En la época del 480, claramente se cambió la imagen por la narración. A través de la pintura, los hombres del 480 podían narrar. O sea, remítanse a la iconografía y cómo la representación del patos traspasa por completo el imaginario bizantino. Nos podemos dar cuenta, sí, que el hombre renacentista... O sea, imagínense ustedes que este tipo, que es totalmente sedentario, ¿me entienden? Ya loco, este hueco está adentro, ¿qué hacemos? Salimos de la chucha, este flato culiado, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero con ganas, para que el maricón entienda que esta hueá es para hombres, no para maricones. No puedo creer que exista gente así. ¿Cómo tanta intolerancia con la cresta?
Si en el fondo no le hago nada a nadie. Tan difícil es mi elección. Pero voy a seguir así. Voy a seguir hasta el final. ¿Qué pasó, loco? Ayúdame, por favor. Yo sé que he sido maricón contigo. Ayúdame, weón. Ayúdame, por favor, ayúdame.